to, you know, come into dialogue with a new context, and a context that was very interesting for me for the outset. I think specifically because of how the residency has this emphasis on weaving the side of, you know, the conservation of the forest, so the scientific side of that, then the educational aspect, and then the arts. I had right this idea, so if I can't engage with my body, how can I get to know the place through language? So kind of coming from this hypothesis or this idea that the body and language and place are quite intertwined, and so I started off with this idea of learning something about the local poetry tradition, and more from the side of the emotions and the sounds and the shapes of the words more than the meaning, because I don't speak the local language. La manera de trabajar era, por un lado, tener una idea preconcebida de qué es lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo, y dejando un espacio suficiente como para la improvisación o la libertad según lo que descubriéramos ahí en el lugar. Hablando del trabajo propio que estábamos desarrollando, que tenía que ver con encontrar una música que pudiera existir en este entorno natural del bosque y que pudiera de alguna manera no ser un elemento ajeno, sino ser lo más cercano posible, una música quizás no humana o transparente. Claro, están todos estos testimonios, registros o obras o piezas o todos estos tesoros enterrados, ¿no? Y hay un mapa que te conduce a ellos, pero para poder encontrar el mapa tienes que resolver un acertijo, que es como el testimonio principal de ese trabajo. Hay un relato hablado, que también hay una tradición oral ahí del cuento, de la historia, de yo lo voy a contar de una manera, Seba lo va a contar de otra manera, y somos quienes están actuando con la obra, que nos están llevando a proceso creativo, pero también Madeline y Maya y Segundo y Graciela, todos van a contar esta historia o el proceso de trabajo de una manera distinta. Y hay una analogía también con el bosque que es súper interesante, que el hecho de que mientras más tiempo pase, más valor adquiere también como el trabajo. Si lo encuentran la próxima semana, bien, ya está y lo descubrieron. Pero si pasan 10 años, o 30 años, o 50, o 100, adquiere un valor completamente distinto, porque pasa a ser también una especie de documento. Y ya en el bosque, lo interesante es que, claro, entre estos recorridos e intercambios con las personas que trabajan en el bosque y también ciertas metodologías de trabajo científica en el bosque, descubrí, por ejemplo, las cámaras trampas que se usan para documentar como la vida en el bosque, sobre todo los animales. Entonces usé esas cámaras para las repartir en distintos puntos del bosque una vez que estudié bien distintos hitos o lugares que me parecieron interesantes. Para ese momento del eclipse, y las puse ahí a capturar a 8 cámaras, a capturar ese momento, bueno, en realidad también un poco antes, un poco después, lo que pasaba en el bosque durante el eclipse. Y eso entrecruzado con otra cosa que descubrí y que también me interesaba desde antes, pero que descubrí que había aquí, que es las piedras volcánicas y en particular como el vidrio volcánico, que es la obsidiana, que es como una piedra volcánica, un vidrio volcánico que tiene como muchos mitos, historias, y también fue, por ejemplo, uno de los primeros espejos que se usaron en Mesoamérica. Es una piedra o un vidrio que pulido es negro y es brillante y espeja. La experiencia de estar en el lugar, de estar inmerso en este ecosistema, parar las antenas, por decirlo de alguna manera. Conectar desde ese ejercicio de cómo estar y explorar y experienciar, me parece de las cosas que más disfruté y que más creo que valoro de esta boca. Yo venía como un plan muy concreto de cómo producir ciertos mobiliarios con Kila, y después cuando llegué al bosque como que cambió. Y me dediqué primero, la primera semana, a recorrerlo, no sin algo concreto, sino como conocer todo el territorio. Y después de esas como excursión y paseo, pasé a tratar de ver de qué manera podía desarrollar algún sistema constructivo con la quila. Y hice unos ejercicios de réplica de los muebles que ya existían.
Y ahí me dio más sentido que más que cambiar uniones o materiales de uniones, tornillos, pernos, era como que había que entrar a jugar como el lenguaje del Coliban. Y ahí hice unas como pruebas de doblar y ensamblar Coliban. Que acá el agua es como la cosa más impactante que hay en este lugar. O sea, el día que llegáis, que a todos nos impresiona eso que están las llaves corriendo. Como que el agua no es algo que abunda y que de lo mismo si está corriendo un río, una llave, un agua, todo como que después se encauza en esta cuenca y termina en el río. Evidente que por esas gotitas en este paisaje que hay arriba es bastante seco y volcánico, gracias a estas gotitas emerge como toda esa vegetación. Entonces, como también una micro, casi una representación de todo lo que, de todo el bosque, o también como de este ecosistema.